It's taking too long. Hello? Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? How are you today? Fine, thank you. Excellent. Fine, thank you. Excellent, cool. And how are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? Yeah. Fine? Okay, that's perfect. Remember, ya terminamos la sección 2. Tienen que avanzar porque ya estamos también, ayer empezamos la sección 3. Esos ejercicios están bastante simples. So, it's okay, so you have to, tienen que avanzar en la plataforma hasta donde puedan. Si pueden ya avanzar en la sección 3, mejor. Porque acuérdense que luego al final de la sección 3 tienen un midterm exam, que ese ya tendría que estar completo para la próxima semana. Esta semana vamos a tener clase hasta mañana viernes y ya la próxima sí, ya quedamos de lunes a jueves. Obvio. Igual les confirmo cualquier cosa. Eso es importante que vayan al día. Okay, so we're going to start. Yesterday we started discussing about professions and occupations. So let me get ready with this. Okay, we practiced jobs vocabulary and activities, right? Vimos jobs vocabulary and activities. Okay, so we studied kind of this vocabulary too. Okay, which professions or occupations do you remember? ¿De cuáles se acuerdan? Doctor, nurse. Doctor, nurse, okay. Attendant. Police officer. Waitress. Waiter, uh-huh. Chef. Lawyer. Okay, lawyer, mm-hmm. Flight attendant, yes. Pilot, okay. A cashier. Cashier, uh-huh. Salesperson. Security agent. Security agent or security guard too? Each other. Como decían plomero, a ver si se acuerdan. Plomero. Plumber. Excellent. Plumber. Uh-huh. ¿Músico? Musician. Okay. A ver, ¿electricista? Electrician. Okay, good. What other do you remember? ¿Qué otras recuerdan? Finger. Okay, ¿cómo decían botones? El del hotel, el botones. Receptionist. Oh. No, el receptionist es como recepcionista y están los front desk clerk, que son igual, la misma función de un recepcionista, el front desk clerk. Pero el botón es el que le ayuda con el equipaje y todo eso. ¿Cómo le decían? Flight attendant son los tripulantes de cabina, los que ayudan a los pasajeros del avión, flight attendant. Pero el del hotel, ¿cómo se llamaba? No remember.
Este no lo vi. No, are you sure? Este, ¿no lo vimos? No. Ok, so vamos a verlo acá. No worries. Ok, so we can practice this vocabulary. Let's repeat. Repeat at home. Accountant. Accountant. Bellhop. Bellhop. Cashier. Doctor. Electrician. Front desk clerk. Nurse. Office manager. Painter. Plumber. Police officer. Receptionist. Salesperson. Security guard. Taxi driver. Vendor. Okay, the botones is the bellhop. This one, number 11, is bellhop. Mm-hmm. That's bellhop. Any other question about this vocabulary, or is everything clear? Front desk clerk. Front clerk is the number 10. Ajá. Hace la misma función de un recepcionista. Los front desk clerks son los que reciben a los visitantes en un edificio, en un hotel, es como una recepción. Comúnmente les dicen front desk clerk. La misma función de un recepcionista. Ok. Uh-huh. Any other question about the vocabulary? Also, we have the vendor. This is vendor. Number 3 is vendor. And we have the salesperson as well. Salesperson. Number 14, she is a salesperson. What is the difference? La diferencia es un salesperson es un vendedor en tienda, un dependiente de almacén. Y vendor es un comerciante independiente en la calle, vendedor así. Y, ok, questions here? No questions? No. No questions. Ok, so we're going to write some sentences about professions that we know. Did we watch the video? Sí vimos el video de la plataforma de las profesiones, ¿verdad? Y había un vocabulario ahí, como este que está acá, similar. So we can repeat at home, and then si tienen alguna pregunta acerca del vocabulario, la pueden hacer. Let's repeat. Where's a uniform? Stands all day. Sits all day. Handles money. Talks to people. Works at night. Works hard. Makes a lot of money. Questions about this vocabulary? ¿Tienen algunas preguntas con este vocabulario? Works hard. Works hard. Trabaja duro. Any other question? ¿Algo otra pregunta del vocabulario? Makes a lot of money. Makes a lot of money. Hace mucho dinero. Okay. Uh-huh. Handles money. Handles money es manipula dinero. Manipular dinero. Handles money. Any other question? No question, teacher. Okay, so what kind of people work in a hospital?
Okay, in a hospital, you can find doctor, nurse. What other kind of people work in a hospital? Odontologist. Dentist, okay. Dentist. Okay. Psychology. A psychologist, uh-huh. Receptionist. Okay, receptionist. Which other? Uh-huh, which other? Security guard. Also, ¿cómo se le llama a la gente que hace la limpieza? Pharmacist. A pharmacist, ajá, también los farmacistas. Okay, the person who makes clean, janitor. Ay, janitor. A janitor, también podemos encontrar a janitor. Janitor, remember, son los que hacen la limpieza. Conserje, that's janitor. Okay, what else can you mention? Okay, what about in an office? Who works in an office? Secretary. A secretary. Mm-hmm. Accountant. Accountant. Uh-huh. A receptionist. A receptionist. Yes. A lawyer. A lawyer. Uh-huh. ¿Cómo le dicen al gerente? Manager. A manager, ajá. Supervisor, too. También podemos encontrar supervisor. Ok, what about in a store? Salesperson. Cashier. Cashier, ajá. Security guard. A security guard. Okay, excellent. What else? A hand money. A cashier. Okay, manager. A manager. What about in a hotel? In a hotel? Bellhop. A bellhop, okay. A security person. A security guard, uh-huh. All right, perfect. Then, what we're going to do with this vocabulary is to write a couple of sentences. Vamos a escribir algunas oraciones usando este vocabulario y también pueden hacer algo adicional, no precisamente el que está acá. Ustedes pueden inventar otro. Aquí, bueno, tenemos la profesión y algunas actividades que ellos hacen. Por ejemplo, tenemos a doctor, works in a hospital, wears a uniform. Podemos hacer otro par como ejemplo para que tengan más. Acuérdense que aquí estamos practicando el presente simple y por lo tanto vamos a estar hablando, ahorita estamos hablando de tercera persona singular, entonces vamos a estar haciendo cambios en el verbo. Por ejemplo, podemos decir a lawyer. A lawyer. Work es el verbo, ¿verdad? Pero como está tercera persona singular, estoy hablando de un abogado. Vamos a poner la S. Works in an office.
and makes a lot of money. Y hacen mucho dinero. Así dicen, ¿verdad? No sé. A lawyer works in an office and makes a lot of money. Veamos, a bellhop. A bellhop works in a hotel and ¿qué es lo que hace? Cargan los equipajes. El verbo es carry, pero ¿se acuerdan qué hacíamos con los que terminan en Y en la tercera persona y antes de la Y hay una consonante? Yes. Excellent. Carries. Yes. Carries. Okay. Y carga. Ok, un bellhop trabaja en un hotel y carga equipajes and carries luggages. Ok, so con estos ejemplos ya creo que ya pueden hacer lo suyo, ¿verdad? No sé si las van a copiar, les doy tiempo antes de volver a la pantalla anterior. Sí. Ok. Okay, so finished. Okay. Yes, finish. Okay, ahora yes. Les voy a dejar aquí para que puedan hacer oraciones utilizando, pueden usar este vocabulario. Estas son actividades que hacen, ¿verdad? Usar uniforme, estar parados todo el día, estar sentado todo el día, manipular dinero. So those are some things that you can use. Pueden usar este vocabulario para hacer sus oraciones. Thank you.
Okay, volunteer to share your sentences. Me. Okay, let's listen. A chef worked in the restaurant at night. Excellent. A chef works in a restaurant and works at night. Excellent. Another? Is there any other? Police officer stand all day. Excellent. A police officer stands all day. Ahí le puede agregar que trabaja en la calle and works on the street. Any other example that you would like to share? Then you have more examples. Tienen más ejemplos. What did you write? Me. Okay, Jennifer, thank you. A pilot works in an airport and wears a unicorn. Okay, very nice. Do you have another one? ¿Tiene algo otra? A salesperson works in a store and talks to the people. Excellent. Very good job. Thank you so much. Any other examples, guys? I haven't heard. Me. Okay. Thank you. Me, teacher. Anna, thank you. In a hospital, a doctor wears a uniform. A nurse stands all day. Okay, excellent. In a school, a teacher works. Okay, a teacher works in a school. And that's it. Okay, thank you so much for your participation. You did it excellent. So we're going to move on with the presentation and the content. Okay, then we have an exercise about reduction of do. So I'm going to share that video with you and then we're going to discuss about that topic. Let me put this here. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work.
As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does, so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. So, what did you understand from the video? He was telling us about the reduction of do and does. What else can you mention about this? Yes? Okay, well, we use reduction in order to sound more natural and more fluent. La reducción es muy común que los americanos la utilizan. Ellos reducen. A esta reducción o unión de palabras se le llaman linking. So they link sound. Ellos unen sonidos, ellos unen palabras. Y por eso es que se oye que ellos hablan rápido, bastante fluido. And in this case, lo que ven aquí es lo que va unido, right? In this question. And you can practice, pueden poner el video y seguir practicando lo que escuchan ahí. Esto ayuda también a que suene más natural. Por eso les digo que no traten de ir pronunciando palabra por palabra, sino que escuche y repita así como usted oye, ¿verdad? Con las palabras que se unen, usted únalas también. En este caso podemos practicar, where do you work? What do you do? What do they do? What do they do? So you link the sounds and you sound more natural. With this topic, what you can do is to practice. Lo que se puede hacer con esto es simplemente practicar. Y en la plataforma se les dice que miren su programa favorito en inglés y traten de escuchar si en algún momento en el programa ustedes utilizan frases o preguntas en las que sucede esta reducción del do, ¿verdad? Hay otras, por supuesto, en cada conversación que usted practique, en cada conversación que usted escuche, va a notar cómo unen varias palabras, no solo en el caso de tú, sino que se pueden unir varias palabras. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso o seguimos? No question. No questions. Okay, so in this case, we're going to continue. The next topic is the simple present and WH questions, and also we will practice a conversation. Vamos a seguir con lo del simple present. En esta ocasión vamos a practicar esta conversación y también vamos a estar haciendo WH questions. So vamos a empezar esto ahora y pues es un tema bastante extenso. Mañana vamos a continuar en esto mismo, creería yo. Okay, I'm going to share my screen one more time. Hi everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too.
Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and coworkers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. What do you understand from the video? Okay, we're going to go by parts. We're going to practice the conversation first. I'm going to repeat it, and you can repeat at home if you want. Let's start. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, sounds like someone is in trouble. Do you have any question about vocabulary? ¿Alguna palabra nueva que quisieran que les clarify the meaning? Teacher, donde dice he's from the clerk, ¿qué es clerk? La palabra es en sí. Toda la ocupación, front desk clerk. Así se llama la profesión, es similar a un recepcionista. Interesting. Ajá. Esta es like interesting.
Interesting. Excelente. Ajá. Haga de caso que esta E no existe. Esta, la segunda E no existe. No la pronuncie, solo diga interesting. Can you try? Teacher. Interesting. Yes? Interesting. Mm-hmm. Interesting. Mm-hmm. Oh, that is interesting. Interesting. Interesante. Interesting. Interesting. Excellent. Interesting. Acuérdense de no pronunciar la segunda E. Interesting. Interesting. Very good. Cuando, okay, vamos a ir. Okay, front desk clerk, decíamos, es la profesión en sí, completo. Es un recepcionista similar. Los que están al frente, ¿verdad? Es los que son como de atención al cliente, se llaman front desk clerk. Al decir solo clerk, es empleado o empleada, clerk. Cuando pronuncien acá, how does he like it? Hay que pronunciar esto junto, like it. How does he like it? How does he like it? Igual acá. Excelente. Igual like acá. It. Hates it. Hates it. Hates it. Él hates lo odia. Ajá, porque si lo trata de separar, cuesta más pronunciarlo. He hates it. He hates it. He hates it. He hates it. Excellent. He hates it. He hates it. He hates it. Okay. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Interesting. Okay. No pronunciemos la segunda E. Oh, that's interesting. 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 What does he do? And what this other one, actually. Actually. Actually, he's the manager. Actually, he's the manager. Okay, cool. Now, I'm going to create the section group so you can practice this conversation with your classmates. Vamos a practicar esta conversación en grupo. So, I don't know if you take the picture. Get ready with the picture, and I'm going to create the section groups. Vamos a mover para acá para que no les tape. Okay. Okay, I'm going to create the section so you can practice this conversation with your classmates. Remember to click join or unirse. And there we go. Si usted empieza usted, Cintia, luego yo y por último Eunice y así. ¿Quién? Usted, Cintia. Inicia, una línea cada uno. Katy. Ah, perdón. When does you... where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too.
Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Excellent. Excellent job. You did it excellent. Okay. Thanks. How does he like it? He has it. She doesn't like the manager. Hate. Uh-huh. Remember, it's hate. He hates it. He hates it. He hates. Excellent. He hates it. Doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, ten. Interesting. What does she do? Actually, he's the manager. Ahora, now. Empezaría Manuel. Yes. Ajá, yo soy Ángela. Yes. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay. Very nice. It sounds better. Continue practicing. Thanks. Thanks. Entonces, the Plaza. That's funny. My brothers were there too. Oh, that's interesting. Interesting. What does he do? Actually, he's manager. He is the manager. Creo que es la última línea. He's the manager. He is the manager. ¿Verdad? Kenia, creo que esa es la última línea. Yo no la tengo. Yo no sí, esa es. Okay. Y sí, tenés razón con lo que me decía, es cierto. ¿Verdad? De que no le gusta el manager. Ajá. Hasta el final de la conversación se da cuenta. Ok. Vaya, aquí le puede tomar otra captura para que la tenga completa. Ajá, lo que pasa es que no me sale la última línea siempre ahorita que la tengo. Ah, no le sale. No, llega hasta donde yo alcanzo a ver. Bueno, la parte que me parece nada más es donde Rachel le dice, oh, that's sister. Ah, hoy sí. Hoy sí. Ah, entonces yo quizá le estoy presionando algo aquí. Vamos a ver qué hice, que me apareció todo ahorita y ahorita ya no. Ok, bueno, no me aparece. Después la voy a ver en la plataforma. Vaya, entonces seguimos otra vez sí. Con Kenia, ok. Vale, entonces hago yo entonces la parte que no he hecho. ¿Cuál es la que no he hecho? Vamos a ver. Iniciar yo con Rachel. Ok. Uh-huh. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. Interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, excellent job. It sounds better. Thanks. Okay, thank you, teacher. Okay, Aurora. Uh-huh. Ahora hágalo con Kenia usted. Bueno,
Where does está bien poder decir las cosas, ¿no? Aunque siempre se equivoca. Sí, correcto. Estamos aprendiendo. Sí, todos. He doesn't like the manager. Él no le gusta. Él no le gusta el manager. Él no le gusta. Sí, va. He doesn't like the manager. Ay, él no le gusta. En Rachel. Él no le gusta ser gerente. He doesn't like the manager. Y no le gusta, es cierto. Él doesn't. ¿Verdad? Él, uh-huh. Él no le gusta ser gerente. ¿Sabe que eso no cualquiera lo puede pronunciar? Lo puede pronunciar bien las contracciones. Does not. ¿Verdad? Does not. Ajá. Sí. Doesn't. ¿Cómo dice? He doesn't. Doesn't. Es que siempre se pronuncia una N al final para como para diferenciarlo. Algo así me explicaron. It's like a doesn't. Doesn't. Yes. Doesn't. He doesn't like the manager. Mm-hmm. He doesn't like the manager. Mm-hmm. No le cae bien el manager. Eso me estaba diciendo el que lo decía. That's too bad. Bad. Ajá, porque bad. Si pronuncia bad es cama. Bed es cama o dormitorio, ajá, so this is bad, así como se mira, bad, that's too bad. Como tal, mm-hmm. That's too bad. That's too what bad. What hotel does he work for? What hotel does he work for? The Plaza, ese se menciona tal cual, The Plaza. The Plaza, ajá, es el nombre del hotel. The Plaza. So we're that's going... funny. My brother wore these two. There. Mm-hmm. My brother wore there too. Tengo la manía de decir dear. No. Es there. Dear es querido o querido. Hello, nos quedamos hablando por ahí. Querido o querida es dear. So el del otro que estábamos hablando es there. There. Ajá. Uh-huh. No sé si está don Carlos por aquí, no me contestaron nada del certificado, acabo de escribir otra vez, hola, porque hace 12 horas le pregunté y no me contestó. So, a veces es mejor que ustedes presionen porque les hacen más caso que a nosotros, vea. Nosotros como no importamos mucho. Así que don Carlos ahí le escribe, tal vez a usted sí le contesta luego. Okay, por ahí lo veo que está, pero no sé si me escucha porque no me contestan. Este grupo que les encanta dejarme hablando sola. Pero sí, bueno. Yo les escribí, me dijeron de que aún no estaban habilitados todavía. Ah, pues esa es la razón que usted terminó muy antes. Ya ve que a usted sí le contestaron y todavía ahorita le puse así como que hola, con signo de interrogación, ¿verdad? Bueno, pero qué bueno que ya le contestaron. Me imaginé que era eso, que era porque lo ha terminado bastante antes de tiempo. Vamos a la mitad. Pero bueno, qué bueno saberlo. Ok, con lo de las simple present WH questions, también se nos mencionaba en el video la estructura, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a formular? Para hacer este tipo de preguntas es... primero tenemos que poner una WH word. Son estas que ven acá. ¿Recuerdan qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Exacto. ¿What? ¿Qué? 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 ¿When? ¿Cuándo? 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 ¿Where? ¿Dónde? 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 ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿How? ¿Cómo? 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 Often? ¿Cómo? ¿Cuánto? O algo así.
How often es para preguntar qué tan seguido o qué tan frecuente. Como acá dice, how often do you eat, por ejemplo, qué tan seguido comes. Ah, I eat 3 times a day. Yo como 3 veces al día, gracias a Dios. And things like that, like, for example, how often do you take a shower? ¿Qué tan seguido te bañas, te duchas? O, ¿qué tan seguido vas al cine? How often do you go to the cinema? Okay. ¿Qué tan seguido comes comida rápida? How often do you eat fast food? So, how often es para preguntar qué tan seguido, con qué tan frecuentemente hace usted algo. Now, how much? ¿Cuántos? ¿Cuánto? Uh-huh. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ajá, es para cantidad. Uh-huh. Y también lo usamos para preguntar precios también, how much. Ok, luego de la WH word, vamos a escribir do o el does. Dependiendo, ¿verdad? Si es I, you, we o they, usamos do. Para he, she, it, usamos does. Luego de esto van a escribir el sujeto, luego el verbo. Acuérdense que aquí ya no hacemos cambios, ¿verdad? Ya no le escribimos ese ni ese, porque estamos ya trabajando con auxiliar y ya el auxiliar hace esa función. Así es que no necesitamos cambiar para indicar tercera persona. Ya no tenemos que hacer cambios acá. Luego puede haber un complemento y si no, pues ya de un solo question mark. Y esa era la estructura. Ahora, acá tenemos el grammar focus. Es donde se nos explicaba esto, ¿verdad? Cómo formar las preguntas. Y acá tenemos algunos ejemplos de WH questions. Tenemos, son como 3 conversacioncitas, like questions. The first one, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. The next one, where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. And the last one, where do they work? In a store. What do? They are cashiers. How do they like it? They hate it. Okay. So in this question, como se pueden fijar esta pregunta, el how do you like it? How does he like it? How do they like it? No la están contestando con un yes. Como si le preguntaran a usted, do you like pupusas? Quizás la mayoría diría yes. Yes, I do. Y el que no like que diga que no, de veras que qué raro, niño. So, if someone asks you, do you like pupusas, you most likely say yes. Right? Do you like hamburgers? Yes, I do. Right, but this one is different. Esta es diferente, ¿verdad? Está preguntando qué tanto le gusta su trabajo. El it se refiere al trabajo. Podría poner, how do you like your job? Pero como ya se sabe, ya es como explícito, obvio que estamos hablando del trabajo, el it se usa para no repetir lo mismo. Y se está refiriendo al trabajo. How do you like it? How does he like it? How do they like it? Entonces está hablando del trabajo. Ese it se refiere a eso mismo, al trabajo, y se usa para no repetir. How can we answer this question? Si estamos hablando del trabajo, yo le puedo preguntar, what do you do? What do you do? That can be the question. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? A possible answer, I contesta. Ajá. A student. I am a student. Mm-hmm. I am a student.
Ahora le voy a preguntar qué tanto le gusta eso de ser estudiante, ¿verdad? How do you like it? How do you like it? How do you like it? Y no me va a contestar yes o no, sino que de qué forma, qué tanto le gusta ser estudiante. It's okay. It's okay. It's okay. Ah, está bien. Sí, hay gente muy aplicada que probablemente dijera, I really, I love it, I really like it. I really like it, or I love it. I love it. Mm-hmm. No me gusta mucho. I don't like it very much. No me gusta mucho. More or less. I don't like it very much. More or less, también. So, like, I don't like it very much. Y si ya de verdad no le gusta para nada, I hate it. Lo odio. Lo detesto, lo odio, ajá. I hate it. Puede contestar también usando adjetivos, pero eso lo vamos a ver mañana. You can say, it's interesting. It's boring. Like this, adjetivos. Interesante, aburrido, peligroso. Eso lo vamos a ver mañana. But eso le estaba diciendo, diferentes formas de contestar a eso dependiendo de cómo se sienta usted. So, questions so far? No questions? Okay. No questions. Okay. So, mañana vamos a practicar a formular preguntas. Okay, eso es lo que vamos a hacer mañana, formular preguntas. Responderlas, vamos a practicar esto que hemos visto ahora y también usar adjetivos para describir trabajos. El día de mañana estaríamos terminando la sección 3. Entonces ustedes tienen que tener terminados el knowledge check de la sección 1, 2, 3 y pueden avanzar con el midterm exam. Hay un examen después de la sección 3. Ahí justo le dan siguiente, siguiente, siguiente y ahí llegan al examen. Recuerden que estamos ahí para ayudarles y cualquier cosa pueden escribir. Yo les contesto nomás que tenga de 4:20 para allá, contesto rapidito. En el día pues espero mi lunch o mis breaks para contestarles, pero escríbanme. Incluso si es el examen, algún ejercicio que no entienden, pueden escribir. La cosa es que lo intente, vean, no me va a decir hágame el ejercicio, porque eso sí no. Pero ya ver que usted intentó y le salió malo, claro, estamos ahí para ayudarle, ¿verdad? Decirle, ah, es que ahí ya, pues tal y tal cosita, hoy estuvieron escribiendo un par ahí, ¿ví? And that's excellent. Okay, so see you tomorrow, mañana es viernes y tenemos clases. Ya a partir de la otra semana ya vamos a quedar de lunes a jueves, okay. So okay. Take care and thank you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.